Hola, ¿qué tal? Saludos, chicos. Ya estamos de vuelta para ver el último partido de este primer día de esta jornada de clausura de la fase regular de la Orange Unity League Clash contra SAU, que medirán sus fuerzas a continuación. Y para dar este partido me acompañará el señor Cami. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Querido, ¿cómo está, Frenesi? Muy bien, Cami, muy bien. Muy alegre, muy contento, porque sí que es cierto que la fase regular va tocando a su fin, pero a ¿Sí? partir de la semana que viene, viene lo bueno. A ¿Ya? partir de la semana que viene viene lo bonito, vienen los playoffs. Ahí Okay. ya es cuando la competición, Cami, llega a su punto álgido. Totalmente. A ver quién gana la competición de las predicciones. Es que no sé cómo. No sé cómo qué has puesto tú, qué predicciones has hecho tú en el global de los partidos, porque no las he visto todavía en Twitter, así que yo estoy con ese Ah, suspense, vas a ir a ver. Vas a ir pero a me da a verlo. mí. Está bien. Yo creo que de la fase regular nos vamos a quedar empate tú y yo, porque me parece que habremos ¿Sí? puesto los mismos. ¿Tú has puesto a Weigers o a S2V? Porque creo que es Ah, el único. no te Ah, lo no lo digo, vas a no te lo decir. digo. Vale, No, vale, no no te lo lo voy a decir, dices. no te lo voy Vale, a vale, decir. vale, vale. Perfecto, 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 Lo perfecto. esperaremos para mañana. Lo esperaremos para mañana. Y ahora, que a continuación vamos a centrarnos ya en este SAU contra el equipo de Clash, Cami. Un equipo de SAU que si vence, matemáticamente ya es líder y ya definitivamente de esta fase regular. Tendría que jugar muy mal para que la gente de Clash haga el Il Miracolo italiano. Pero esto es Counter, todo puede pasar. Es muy difícil porque son rondas, no es que metes 4 goles y te tirás, ¿no? Te quedás en la portería ahí Sí. metiendo los 11 jugadores. No es lo mismo, tenés que De ganar las autobús. rondas. El autobús. Es verdad que juegan un Dust 2, que es uno de los mejores mapas de Clash. Pero lo que siempre tiene Clash es esto: las primeras 3-4 rondas, concentrados, todo bien. La cuarta o quinta. La torre de Pisa. ¡Pah! Pero esta Se torre de cae. Pisa hace así. Sí, esta no se queda inclinada, esta directamente que se cae, lo llevamos viendo sobre todo en el último mes y medio, 2 meses, que es Tremendo. pues que Clash todavía no. Tremendo. Clash, de hecho, la última victoria del equipo de Clash fue contra Zerozone en la primera jornada de la segunda vuelta. Ha llovido ya, ¿eh? Ha Mamadía. llovido. 14 partidos atrás. Ha llovido No. bastante. No, 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 14 no, tantos 9. no, tantos no, 9, perdón. tantos no. 9 partidos Y atrás. 9 partidos atrás, efectivamente, y el equipo de Clash, Cami, que si vence, tendrá al menos esta última oportunidad del desempate contra Exploit, aunque se antoja difícil. Claro, porque en realidad se ganaron un mapa cada uno, ¿verdad? Las primeras que se enfrentaron ganó Clash y la segunda ganó Exploit, si no me equivoco. Exacto. Vale. Y nada, Cami. Pues el partido que sí que es cierto que lo empezaremos en breves. Antes de nada, vamos a destacar a los jugadores de cada A ver, a parte, de ver. cada equipo. Por parte del equipo de SAU, pues tenemos a su Auper, al señor Estadodo, que me da a mí, Cami, que si hoy tiene una buena actuación, se va a asegurar ya ese MVP de la temporada regular. Uf, y la verdad que se lo merecería, ¿no? Porque creo que está Lucky ahí peleando mano a mano. Now habíamos visto, pero la Dodo es un Auper, pero que ha demostrado con las armas con Firepower de Assault. También puede sacarse lo suyo con pistolas. También ha tenido rondas de clutch. Lo he puesto en el top 5 500 veces al señor Estadodo. Para mí es una bestia animal. No sé si no pelea para mejor jugador ibérico. Creo que está. Estás cada vez más cerca de un Alex, te diría, de un Mutiris. No sé quién es mejor. Es muy complicado de saber. No, no, pero está dado que ya se está postulando como uno de los grandes jugadores, tanto a nivel portugués, que ya lo es, por supuesto, como a nivel Sí. ibérico. Por parte del equipo italiano, vamos a destacar a Aka, un jugador que ha ido entrando, que ha ido saliendo, empezó de titular, volvió unas jornadas de suplente, ahora otra vez titular, pero no está siendo ni mucho menos la temporada de Carmelo Iacopino, ¿eh? Me encanta el nombre. Recién el Carmelo Jacopino. Me encanta, me encanta. A ver, acá lo que tiene es que había sido sacado del equipo, removió el equipo, había entrado Forward, pero Forward no sé por qué cuestión salió del equipo y volvió acá. O sea que le dio un poquito de plus de rendimiento. Volvió mejor acá, de hecho. Me acuerdo que acá tenía muchos problemas de posicionamiento, de lectura de juego y ahora lo que estamos viendo es una mejoría por parte del jugador italiano. Pero creo que en su equipo hay gente que tiene un nivel un poquito más alto. Veremos si en el último partido para ver si pueden Cami, Cami, ganarle y dar la Cami, sorpresa. ¿Entramos que ya? empiece ya, que empiece ya. Vamos, El vamos, partido vamos, empieza vamos, ya. vamos, El rey portugués se enfrenta contra un Clash herido de muerte en el último partido del martes. Los italianos llegan tarde a clase. Necesitan dar la campanada contra SAU y una derrota de Exploit para forzar un partido de desempate por la permanencia. SAU se encuentra a una victoria de ser el campeón de la temporada regular. Y su Auper, Estadodo, puede asegurar el MVP de la liga. No hay tiempo que perder. ¡Vamos al servidor!
Por parte del equipo de Sau tenemos a Arki, Estaodo, Just, Mutiris y Roman. Y por parte del equipo de Clash, ¿quién viene, Cami? Viene Aka, Sparker, Kaiden, Pisa y Ginny. Nos vamos a ir ya directamente al servidor, ya lo estábamos hablando antes en este pequeño previo. Nos vamos a ir ya directamente al mapa de Dust 2. Arranca ya esta ronda de pistolas. Comienza defendiendo el equipo de Sau, ataca el equipo de Clash. Rush por parte de los italianos al punto de B. Ginny que pone la primera, hasta lo que quiere defender, consigue la primera. 4 para 4, Roman que fallaba, Roman que deja acá intocado ahora. El bombsite ya ha ganado y el planteo del AC4 que va a ser efectivo. Inminente, salvo que Ginny no quiera plantar, porque está mirando la puerta. Nadie lo cubre. Y ahora Roman tiene todo el kill de atrás, ¿eh? Roman que va también a hacer daño desde esta parte de oscuro. También va a llegar el señor Estado a apoyarle. La C4 ya colocada. Estado que porta el defuse kit. Mutiris que pone la primera doble para el IGL portugués. Acá que responde, pero es un 2 para 2 ahora. 2 para 1 al que se enfrenta acá, que acaba cayendo a manos de Arki. Primera ronda de pistolas que la solventa Sau por mediación de un formidable retake. Y al final el pusheo por parte de Roman and Company por la zona de oscuro a principio de la ronda, a pesar de haber sufrido un rush por parte de la gente de Clash donde hizo un kill y se quedó en 4 contra 4, claro, le dio la ventaja de no poder posicionarse bien la gente de Clash. Creo que lo que tendría que haber hecho la gente de Clash en ese 4 contra 4 es, yo creo que no tenía más flashes, pero posicionarse cerca de puertas y romper hacia esa zona de afuera, obligando a la gente que estaba en oscuro a poder pushear, en este caso era el jugador Roman. Primera ronda para la gente de Sodom, donde hace un buen retake. Y en los portus. Cami, ¿tú confías en el milagro italiano o no? No. Está difícil, ¿no? No, sí, está muy difícil, pero bueno. Uf, ¡qué delicia, bueno, vale, hermano! Muy ¡qué estética. Delicia, hermano! Estado bueno. Que ya pone la segunda. Hay que recordar, pues bueno, que esto es una full eco por parte de los italianos. Una mera ronda de tránsito para el combinado luso. Que se quedan en una situación de 5 para 2. Y la ronda que va a terminar de un momento a otro, porque Roma va a acabar con la vida de Pisa, se va a quedar tan solo con vida Ginny, que va a conseguir acabar con la vida del Luso, no puede con la vida de Mutiris, 2 a 0 comprará Clash. Claro, vos me preguntabas si yo creía en el milagro italiano, pero, a ver, tengo un aporte italiano, tengo una fila con el equipo de Clash, son italianos, pero lo que hemos visto, como bien decíamos en la previa, en los últimos 2 meses y medio, 3 meses, es como que... Vimos, yo creo que hubo un partido en Train donde los italianos vimos en el medio, cuando escuchábamos el TeamSpeak, era como que un griterío y una mala hostia de Sparker, que el equipo se iba, se perdía porque el mejor jugador se iba del partido. Y creo que eso fue la tónica de los siguientes, es como que siempre era lo mismo. Los tifosi, ¿no? Se ponían medio tifosi, plan tifosi. Con los tifos, sí que la Fórmula 1 vuelve prontito, vuelve prontito. Ojo, ojo. Aquí a un mes y 3 días, tenemos el primer Gran Premio de Austria. Mientras tanto, Arki que consigue la primera, gracias al spray y cegado, va a acabar con la vida de Kaiden. Es una doble kill muy importante en los primeros segundos de la ronda para el español. Es un 5 para 3 ahora y Clash Kami que bascula por la zona central. Veremos a ver dónde deciden terminar. Veremos si quieren tomar la zona de corta. Hay un solo jugador en B, que este sería el señor Just. Arki queda 13 de vida. A ver si puede. Para mí tendría que tocar Cini un poquito en la zona B, obligar una rotación y pushear. Oh. Esa que va a conseguir la primera. Mutiris que responde. La granada que no era. No iba con mala idea. Pero finalmente Sparker retrocede. Roman que va a acabar con su vida. Se queda tan solo con vida el italiano rumano. Lo va a tener muy complicado Cini. Le están escuchando. Roman que le tiene el ángulo. Va a ser la tercera ronda para Sau. Sí, 100%. Yo creo que Cini va a estar mirando a la parte de arriba de Roman, no hacia el lado de Roman. Ojo, pues sí, se lo lleva. Va a finalmente a Roman, consigue la primera, le van a tirar la granada. Esa. Se la dejan, vamos, en la mochila, le dejan a 61 puntos de vida, 1 para 3 ahora. Va a asomar Mutiris, Cini que responde, buenos reflejos ahora por parte del jugador de Clash. Cuidado porque casi consigue la tercera, pero Just que finalmente le va a acabar eliminando. Pero, ahora sí, Sau que certifica la tercera ronda. Pero el tipo era Schwarzenegger en Terminator 1. Es como que no paraba de ir para adelante y se llevaba muñecos. Buena ronda por parte de la gente de Sau, sobre todo Arki, donde ya hemos visto que sabe muy bien jugar esa zona de dobles puertas. Opa, un flash de Estaodo. Los replays, el flash de Estaodo me encantó. Y lo que decíamos, que Arki sabe jugar en esas doble puertas y la gente de Clash trató de pushear con ese humo, con esa doble flash, pero muy inteligente el jugador español para poder llevarse esa doble kill que sentenció las intenciones de Clash para contra la gente de Sol esta ronda. Estaudo, que ya lo estamos viendo ya con su arma predilecta, con el AWP, va a hacer un fake
el señor Pisa por la zona de corta, pero la ofensiva del equipo de clase va a ser dirigida al punto de Bellas, que consigue tres. No va a poder con el cuarto. Es el IGL del equipo de clase quien acaba con su vida. Situación de 4 para 2. Hace 4 caída. Roban con el one-tap a través del humo. Y se queda tan solo con vida Pisa. Recordemos que esta era un equilibrio 2K por parte de clase. Era una eco. Va a ser una nueva ronda para Sau. Va a ser la cuarta. Sí. Y uno de los jugadores que a destacar del equipo del conjunto italiano, cuando vemos a Mutiri, que ya develó que está en Xbox, el señor Pisa, es Kaiden. Kaiden es mi jugador preferido de los italianos en conjunto con Sparker. Sparker me parece que tiene un poco más de firepower, pero creo que es Kaiden el que ha demostrado más aptitudes generales, ¿no? ¿Quién es tu segundo y primer jugador preferido de Clutch? Para mí es Sparker y Kaiden. Sí que es cierto que Sparker destrozó las primeras jornadas y luego ha ido de más a menos. Sí. Y Kaiden sí que es cierto que también cambia. Regular. Es regular, pero yo me quedo con Sparker. O sea, Sparker a mí en cuanto a skill se refiere, en cuanto a firepower, como tú has dicho, me parece el mejor de Clash, además de largo, en cuanto a skill. Sí, yo creo, yo igualmente le doy un valor extra al hecho de que sea el IGL el señor Kaiden. Creo que yo prefiero a Kaiden y después a Sparker. Sparker me parece que es un todoterreno, pero necesita un poco de guía justamente. Y cuando no la tiene, él se pierde un poquito. Que es lo que vimos en el TS, lo escuchábamos en el TS, lo que mencionábamos en rondas pasadas. En fin, esta ronda. Buen pusheo por parte de Pisa, lo tiene. Buen pusheo por parte de Pisa, que va a acabar con la vida de esta Dodo ahora. Abre la lata por primera vez el equipo de Clash. Veremos a ver si saben gestionar esta situación de superioridad numérica. Pisa de momento que aguanta. Roman, que de momento no le va a sumar por la zona de ventana. Setup defensiva de 2-2. Clash que va a entrar por corta. Y acá esta información debería pushear y Roman debería estar tirándose para medio. Y el jugador número 5, que sería Mutiris, tendría que volver a tirarse para... No, brother, están leyendo mal la jugada la gente de eso. El punto de aquí está limpio. Sau, que en caso de creerlo conveniente, tendrán que jugar al retake, porque el plante de la C4 va a ser efectivo. Pero los portugueses cambian un 4 para 5. Me ojo da Kaiden. Aire. Ojo Kaiden, eh. Flash por parte de Mutiris. Spreke que consigue la primera. Buen flash por parte de Mutiris. Doble con el spray que casi consigue la tercera. Pero tiene que llegar Pisa para acabar con la vida de Mutiris. Kaiden que acaba con la vida de Just. Buen refresh ahora por parte de Arki. Cuidado con Pisa, que está a 12 puntos de vida. La ha escuchado tirarse. Es 1 para 2. Factible para el español. Puede conseguir la primera. Vamos a ver lo que inventó Marchacor. Ahora acaba cayendo a manos de Pisa. Y Clash que anota su primera ronda. Muy buen movimiento por parte de la gente de Clash. Y la lectura de eso fue un poco extraña. Porque con esa flash que pedía Roman y se mostraba por la zona de ventana de B, había visto que no había nadie de los que quedaban. O sea, no había visto justamente a Pisa, que había matado a Stadudo cuando se había dropeado para la zona de spawn CT. Y cuando en esa información, que no lo sabemos, tenía que seguir limpiando, pero no necesitaba a los otros compañeros de A a que pusieran por la zona de medio para hacer un retake por corta. Esa mala lectura por parte de la gente de eso le permitió a la gente de Clash sumar su primera ronda. Pues veremos a ver si consiguen la segunda en esta sexta ronda, porque tienen al frente una forzada por parte de los chicos de Sau con escasa utilidad, con esa doble M4, Deagle para Roman, Scout para Arki, la Scout de la península ibérica, y esa Famas para Just. Y de momento la senda defensiva, que es un 3-2 con Mutiris jugando muy agresivo en esa zona de corta. Uno de los mejores scouts de la zona peninsular. Arki está demostrando día a día que es rarísimo, porque generalmente el Lauper también es el scouter, ¿no? Pero con Arki no. Hay muchos equipos igualmente que tienen un scout que no es el Lauper, pero en la mayoría de los casos, en un 70%, es el mismo Lauper. De momento ahora... Sí que es curioso lo que tú dices, también además una muy buena diga en la que tiene Arki. No lo vamos a descubrir hoy aquí, ni mucho menos. Y Sparker, que de hecho ya empieza tocado, ¿eh? Ya empieza a 19 puntos de vida. El Lauper italiano, que ha perdido el francotirador en la ronda anterior y no tenían economía suficiente para brindarle este rifle de francotirador a su compañero. Mientras tanto, Roman conseguía la primera. Buen refraje ahora por parte de AK. Toma de la zona central ya efectiva por parte del jugador italiano, Humo CT. Se van a replegar y van a bascular. El ruido. Pero el ruido que hacen, amigo. Ay, AK. Brother, zapato de charol, amigo. Estás corriendo, mira, permitió la rotación. Mira dónde está el jugador número ahora. Está todo ya directamente, se metió dentro del side porque está cantado. Doble flash, buenísimo. Just que se tiene que defender desde coche. Está todo, que consigue el refrag. Unas balas por parte de AK, pero sobre todo la segunda por parte de Pisa. Muy estética. Ahora es un 2 para 4. La ronda que la tiene Clash en sus manos. Vamos a ver qué se inventan tanto Arki como Mutiris. El primero de ellos que acaba cayendo.
Se queda tan solo con vida Arki, que conseguía la primera, pero Pisa le consigue el refresh rápidamente. Segunda ronda que anota Clash. El milagro italiano. Cuidado con el milagro italiano. Dos rondas consecutivas. Una forzada de Zo que no ha sabido pagar. No le ha salido bien. Creo que la información era muy clave por parte de Aka cuando empezó a correr por la zona de oscuro. Las dos flashes eran tremendas, pero bueno, la gente de Clash le pegó más balance ahí dentro en el bobside de B y se lleva la ronda. ¿Empieza el milagro? ¿La tercera ronda podría caer? Dígame. Cami, para milagros, la oferta que nos trae Orange en este mes de junio, Cami. Disfruta de este Samsung Galaxy S20, Cami, de última generación 5G por tan solo 23,50 euros al mes. Y además, tu tarifa sin límites con un 50% de descuento. Cami, durante 6 meses, esta oferta sí que es un auténtico milagro. Y cómo no, nos lo traen nuestros patrocinadores favoritos, nos los traen los chicos de Orange. Así que aquí tenemos este milagro de oferta y veremos a ver si el milagro del partido lo consigue llevar a cabo el equipo de Clash. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ojo, que alguien que quiere limpiar el coche. No sé si lo han visto. Arki 6 de vida. Arki 6 de vida es una full eco ahora por parte de Sau. Debería de anotar la tercera Clash. Aka que consigue la primera. Se repliegan y a volver a empezar la ronda. Y Cine que está aguantando la parte B. No le puso a nadie. Tiene información, está rancheando. Saca una Coca-Cola. Importó la Coca-Cola para ganar online. Según muy importante línea. Y sin presión. Está ahí sin presión. Estoy viendo a Coca-Cola. Madre mía. Hay gente que tiene un mal perder, ¿eh? Se hace efectiva la entrada por parte de Kaiden. Y sí, bueno, sí que es cierto que hay gente que tiene mejores perder que otros. Pisa consigue la primera, Kaiden la segunda. Otra más para Cini. Tres para ellos. Va a cerrar el jugador del equipo de Clash. Va a cerrar Cini. Tercera ronda para Clash. ¿Y tú, Cami, tienes buen perder o mal perder? Creo que tengo buen perder. O sea, a mí me gusta reconocer. Si alguien me ganó, te voy a decir GG, well played. Tampoco te digas, qué bien que me metiste el headshot. No, eso no. Ahí no, porque tengo mi orgullo. Pero no te voy a decir como, no, me ganaron porque... Si estás en igualdad de condiciones, cerrala, ¿no? Porque peor, yo lo puse en un tweet, peor mal perder es no saber ganar. Que fue lo peor, porque Colchera había ganado 2-1 y empezó a hablar de esa forma. En fin, ojo el pusheo. Ahí es Parker. Con el pusheo es compra por parte del equipo de Sau. Arki que se interna dentro del humo. Cine que consigue la primera. Puede conseguir la segunda, pero va a ser una triple en el cómputo global a favor del equipo de Clash. La gente de Exploit que, bueno, empieza a temblar poco a poco porque Clash podría anotar su cuarta ronda. También hay que destacar que Clash ya sabemos que juega muchísimo mejor de Terror que DCT. Se quedan tan solo con vida tanto Roman como Just. Pero ahora Clash, Cami, tiene un grandísimo abanico de oportunidades en esta ronda y veremos finalmente dónde deciden terminar. Sí, Clash simplemente tiene que aguantar un poco de tiempo porque tiene 1 minuto 12. O sea, esa pusheada, esa internada en la zona de largo con Cini y con Sparker, que Sparker saca 2 kills, espectacular, el jugador italiano. Finalmente creo que han observado, han escuchado algo, toma la decisión de pushear por la zona de larga. Roman está pusheando, puede tener una opción Roman, ojo con esto. Ojo si entiende que tiene que ir con cuchillo, es justo lo que iba a decir. Cuidado, Kaiden, que ya está plantando la C4. Cuidado con Just. ¡Cini, móvete, amigo! Just que consigue la primera. Cuidado, Pisa. 3 para 2 ahora. Pisa que comienza a moverse ahora. Roman que limpia a Pit. De momento que Pisa va a pillar por la espalda. ¡Just, por favor! Finalmente Pisa que va a acabar con la vida del Luso. Roman que acaba con la vida de Aka. Cuidado con Pisa que lo pillaban con la flash en la mano, pero finalmente rectificó a tiempo y acabó con la vida de Roman. Cuarta ronda para Clash. Y Pisa que a pesar de estar un pelín fallón en esta ronda, ya lleva 10 frags. Sí, sí, o sea, lo que pasa es que Pisa es que ya habían entrado, habían pusheado tirando del humo. Y lo que permitió de que Cell se quede justo, literal, en la parte de caracol de oscuro, es que no vea. O sea, lo único que estaba mirando era lo pusheaban por oscuro. Pero cuando vos ya estás entrando en la zona A, haciendo ruido, entrando en los zapatos de charol, haciendo golpeando las cacerolas, te tenés que mover, tenés que defender la parte de medio, que no pusheen por las partes de medio ni de corta. Y justamente por eso decía que ¿dónde está Pisa? Pero bueno, se llevan las 2 rondas, bien por él. Y otro eco por parte de la gente, eso, what is going on? No, no, la gente de Exploit, lo que te decía Cami, que comienzan a morderse las uñas. Comienzan totalmente los nervios. ¿Qué están pensando? Esto es no puede ser. ¿No? Empieza ahí como loca. Sí, a mí me sale muy brasilero, igual sale muy brasilero, no me sale portugués.
Vamos a ver esta ronda, que es un equilibrio 2K por parte de Shaw. Debería, tiene la oportunidad el equipo de Clash Hammy de ponerse por delante, ¿eh? O sea, que no es ninguna tontería, que podría anotar ya la quinta ronda. Pisa que acaba con la vida de Roman, consiguen la primera entry. Kaiden que lanza el Molly. Se y repliega. Además, perdón, pero dos rondas de armas ganadas, dos rondas de eco ganadas, y a priori esto sería un equilibrio que podría ganarlo también. Pero yo es que el problema que tengo con Clash Cami, de verdad, que es lo de siempre. Que atacando no juegan mal, pero es que defendiendo son un cuadro. Es que defendiendo luego... Es que ojalá tener la estadística del emo de cuántas rondas ha conseguido Clash de Terror y de CT. Porque igual es un 80% contra un 20%. Sí, y bueno, en Dust2 lo hemos visto porque han jugado muchísimo. Sí, sin duda. Buena bala de Arki, responde Pisa. Mutiris, que también va a acabar con la vida del italiano. Cuidado porque ahora es un 3 para 3 y las Deagles hacen mucho daño. Comienza a instalarse al puto Estadodo que comienza a saltar. Es que consigue la primera AK que quiere por la espalda. Van a recular los jugadores de Shaw. Se meten para CT. A falta de 15 segundos el plante de la C4 que va a ser efectivo. Y a tratar de rescatar algún arma para salvarla o a tratar de sacar algún eso. Frag. Sparker que va a acabar eliminando a Just. Se queda tan solo Estadodo con vida, 15 de vida. Y va a ser una nueva ronda para Clash, Cami, que se van a poner por delante. Pero tú lo decías, porque lo importante de Clash ahora mismo, más allá de no perder la ronda, es no sufrir demasiadas bajas. Dos puntos, ya ha ganado. No creo que suba dos kills ahora por parte de Estadodo en 15 de vida, con la bomba que va a explotar. No creo que pueda robar un arma. Y ese es el tercer punto. No creo que pueda llevarse una de esas 12 AKs, a menos que explote para corta. No, no, ahí lo vieron. No, no, olvídate. No, no, esas dos AKs eran denegadas. Se salvó. Bien, 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 bien. Bien, Clash, ¿eh? Wow. Sí, sí, es lo que digo. Si de Terror no juegan mal. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada? Clash, ¿cómo quedó? La semana pasada Clash quedó 8-16 contra el equipo de KPI. Creo recordar, si no recuerdo mal, que fue en el mapa de Train. Y me parece que en las últimas 6 rondas hicieron un parcial de 5-1. Sí que es verdad que se fueron perdiendo. Ah, es verdad, es verdad. Con 10-5. De Terror, es que las primeras mitades en las que Clash juega de Terror no están nada mal. Lo que pasa es que luego de CT, pues claro, llega KPI y te mete un... Es verdad lo que tú dices, Frenzy, porque cuando se ponían a madearse con Sparker era cuando juegan de CT. Es verdad. ¡Ojo! ¡Uy, lo vio! Yusk hacia el Strafe, le va a comenzar a comer, se defiende la primera. No puede con la segunda, pero sí que se ha llevado a prácticamente un hombre y medio. Roman que va a acabar eliminando a AK. Buena incendiaria, se va a tirar el humo, pero Sparker va a llegar antes para acabar con la vida de Roman. Buen refresh ahora por parte de Mutiris. Es un 3 para 2 favorable el equipo de Shaw esta ronda que le deberían anotar los portugueses. Buena flash por parte de Arki para habilitar el piqueo por parte de Estadodo. Kaiden que acaba con la vida del portugués. Se queda tan solo con vida Kaiden. Situación de clutch 1 para 3, C4 caída. Y la molly buena para poder dividir, pero tiene a un Mutiris que tiene un offangle tremendo, man. Y encima le va a abrir Arki cuando hagan el primer intento o viceversa. Si toca primero Arki, va a abrirle Mutiris. Veremos. Kaiden que comienza a asomar. Mutiris que acaba con la vida de igual, Kaiden. 5 a 5. Frenzy, igualmente no entiendo lo que hacen los Thanos. O sea, se acercan a B, le tira el humo, pero queda, tira una flash al aire. La diferencia entre el primero y el segundo en entrar es grande. Le favorece en ese momento, pero es extraño porque el CT está esperando que salgan parejos, no uno cortado, tan cortado el ritmo. Y el tercero está tirando las cosas. Y después tenían dos jugadores que estaban en Mirage. Estaban lejísimos. No entiendo, esa era la ejecución, eran con tres jugadores nada más, en B. Raro, no entendí eso. Sí, ha habido dos jugadores por parte del equipo de Clash, como tú bien nos comentas, que han jugado tal vez demasiado pasivos, ¿no? En esa zona de oscuro. Claro. En esa zona de largo, están por medio. O sea, de última que hagan el ¿cómo se llama? El fake y que pusheen y después pusheen los DB. Ojo, Pisa tiene otro kill, ¿eh? Pisa va a conseguir la baja. Pisa va a acabar con la vida de Mutiris, 5 para 4. Pisa está haciendo muchísimo daño en la zona central, ¿eh? Sí, completamente. La está dominando como quiere. Y ahora, una cosa, Clash tiene una buena oportunidad. Una cosita, ¿te acordás que tú dijiste primera vez que tienen superioridad? Y fue idéntico. Y el resultado fue por corta, pusheando. Y la gente de solo que hizo fue pushear por spawn y lo leyeron mal. Esta vez lo están leyendo un poco mejor. Vamos a ver ahora esto que se defiende. Buen refrag por parte de Zini. 3 para 4. Zini que sigue comiendo. Pero Arki que se lo huele. Arki que se huele. Ay, que Kaiden está lurkeando. Pero Kaiden que se va a dirigir finalmente hacia esa zona de corta. Es un 3 para 4. Sparker tocado. Veremos a ver qué decisión toman los tres integrantes que restan con vida por parte del equipo de Shaw. Kaiden que va a cambiar sus planes. Se va a ir por la zona de larga. Va con el cuchillo. Tiene que apresurarse. Tiene que darse prisa. Tiene que poner la cesta.
Tiene que chupar el Ferrari. Y acaba con la vida de Arki. Se queda tan solo con vida Just. 1-3. Nueva ronda de armas, Kami, que anota el equipo de Clash. 6-5. El Miracolo italiano. Se está viniendo cada vez más. Sexta ronda del lado atacante. Es verdad lo que me hiciste recordar. Es verdad que los Thanos pueden sacar muchas más rondas del lado de Tado Terror. Y que CT se caen como un flan. Se pinchan como un flan. Pero, claro, ¿qué pasa cuando, si es que pensamos que un Clash llega a sacar 9 rondas? Imagínate que saca 9 rondas. Una locura. Y la gente de Exploit pensando, ¡caral! ¿Qué está aconteciendo, car? Porque es increíble lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Ojo, imagínate que saca 9 rondas. Esta es una... ¡Ojo que es una media compra por parte de eso! ¡Ah, me vuelo loco! Bueno, en verdad se lo ha comprado Mutiris. Sí, los demás un equilibrio 2K, más o menos. Salvo Arki, que ha bajado un pelín. Sí, están en bonus igual. Sí, están en bonus. O sea, 3.400, Mutiris va a tener 700. 3.400 serían 4.100. Ojo. Sí, una compra rara por parte de Mutiris, ¿eh? Ojo que... ¡Ay, la mole! ¡Ay, la doble mole! ¿Qué? Tiene que salir de allí Roman, despavorido, pero consigue una baja acabando con Sparker Just, que encima acababa con Pisa. Te decía que los equilibrios 2K de Sao ya me los conozco yo. Es un 2-4. Clash completamente encerrado. Va a llamar por arcos. Va a fallar Mutiris, que tenía prácticamente el colateral. Le van a taguear. Asoma. Aka, que acaba con Roman. ¿No? Mutiris, que vuelve a fallar. Arki, que va a acabar con la vida de Aka. Y va a cerrar esta Dodo. Ronda para Sau 6-6. Y todas las veces que ha ido Clash a B, han perdido todas las rondas. Le está saliendo 100%. Genial. El A, tocar medio por corta o por larga. Pero B... ha tratado de ir, me parece que en 3 o 4 rondas pistol. Clash y no le ha salido en ninguna. Sí, 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 sí. Ahora, te digo una cosa. El error de B no es tanto de poder optar por B, sino que es lo que hace en el otro lado del mapa. Porque, no, o sea, siempre que va B, está muy vendido que es B. Inclusive cuando había sido el movimiento ese de Aka, que yo decía, mirá cómo se está, es tan cantoso. O sea, es como que siempre cuando están entrando en B, hay mucho, no hay un toque, no está ganado la zona de corta, no está ganada zona de B, no está ganado la zona de largo. Entonces, claro, es muy sencillo para dos jugadores en un cruzado de la gente de SO poder defender una entrada. Pues vamos a ver si se puede defender en esta ronda el equipo de SAU. Buena piña por muy parte de Arki, que va a dejar a 45 a caída. ¡Qué dolor! Aparte, párate, comento una cosa. Nuestro observer dijo... O sea, cuando yo comenté que si ganaba, ¿qué pasaba? Me dijo, se pelaba, ¿eh? Si gana Clash, se pela. Kromir, nuestro Lo ha dicho Manu, que si... Sí, está clavado. Ojo, corta. La gente pisa otra vez, ¿eh? Infiltrado. ¿Mira? Son dos, de hecho. Sí, de hecho, porque también le está acompañando Aka. Y va a llegar también Free kill está dodo, ¿eh? Free kill está dodo. Es un free kill, siguen agachaditos y van a acabar con la vida de esta dodo. Aka. Ay, Aka, por el amor de Dios. Tiene que dispararle los dos finalmente. Va a ser Pisa quien confirme la baja. 5-4, punto de A abierto. Y una buena oportunidad la que tiene el equipo de Clash por delante. Buena piña por parte de Mutiris. También la granada de Arki, que era muy buena. La doble HE. Ahora es un 4-4, situación de igualdad numérica. Como digo, la C4 colocada. Flash de Arki para habilitar una posible llegada por parte de sus compañeros. Aka, que acaba con la vida de Arki. 4-3 ahora. ¿Sisto? Tiene que entrar ya el equipo de Sau. Sí que es cierto que tienen 2 de Fuskits, un humo, una flash. Mutiris, que acaba con la vida de Aka. Roman, que va a acabar con Zin. Y Sparker, que responde, acabado con la vida del Luso. Sparker aguantando dentro del humo. Y hasta que acaba con la vida de Pisa. Y aquí tiene que salir a relucir Sparker, que consigue la primera y consigue la segunda. Sparker, que aparece cuando lo necesita su equipo. Séptima ronda para el equipo de Clash, que se vuelven a poner por delante. Yo creo que la gente de SO dijo, mira, este partido va a ser muy fácil y vamos a jugar lento y después... Y de repente, ronda y ronda. La gente de Clash está teniendo un poquito de suerte, te lo debo decir, porque en este post-plant no era de mi predilección. No habían ganado. Habían ganado la zona de corta bastante achicado, estaban encorsetados. ¡Ah, lindo! Bueno, cuidado. Cuidado, se cayó, tropezó Kaiden, ¿eh? Y lo que tenemos es una nueva ronda por parte de la gente de Clash. 7-6. Y mirá la compra de SO. Uy, está dodo. La compra de SO, que como tú bien dices, Kami, es un all-in. Porque en la próxima ronda no tendrían economía suficiente. Uy. Roman, que va a volver a asomar. Pero va a ser está dodo quien le quite la baja a través de la pared. Bestia. Doble kill ya para está dodo con la scout en esta ronda. Y ahora es un 5-3 con la C4 caída. Veremos a ver si Clash consigue darle la vuelta a la ronda. A ver, Frenzy, esto es lo mismo que KPI jugando en el partido pasado contra la gente de Exploit. En un momento dijeron, mira, loco, esto hay que correrlo.
Y se acabó el partido. No, no sumaron más rondas, de hecho. Para mí me suena lo mismo, ¿eh? Me suena un 16. Mira, como mucho 16-9 a favor de la gente de eso. Como mucho, ¿eh? Pues vamos a ver si el Me la Pitón juego. Isokami está acertado en la noche de hoy. Flasheado Roman. Va a fallar de un 5 para 3 favorable al equipo de Sabo. Hemos pasado un 3 para 3 ahora. Igualdad numérica. Y van a terminar en B. Lo sabe el equipo de Sau. Just que tiene un Está buen ahí, ángulo con la Deagle. Tiene que ¡ay! aprovecharlo. Falla dos balas. Falla la tercera. La cuarta y la quinta que sí que van a impactar para acabar con la vida de Cine. La sexta que la va a errar. Pisa que acaba con la vida de Yastaka, que va a acabar con la vida de Arki. Uno para dos al que se enfrenta a Mutiris, que va a acabar cayendo a manos de Aka, que firma un 3K en esta ronda. Octava ronda para ¿Qué es Klaskami. esto, tío? Cuidado. No, no, que yo me río porque Just tenía ese tiro que en realidad no lo erra ni de broma. Pero es que la gente de Clash a veces entra tan separada que no es la norma. O sea, es como que a priori no es que se abren de esa forma. No puedes abrirte de esa forma. Tenés que estar un poco más cercano, ¿no? Para el tema del tradeo. Y yo creo que Just se vuelve loco porque está mirando. Uy, qué buena de Sparker. Cuando está mirando hacia la derecha para saber si está abriéndose, como se abre típicamente, y después a la izquierda. Pero la distancia es tan larga que no sabe a quién dispararle. Al que no lo ve primero o el de atrás. Entonces. Ahí el tiro y luego comen el site. 8-6, otra vez tiene que forzar. Ya es la quinta vez que fuerza la gente de Zoom, me parece. Y lo que tenemos es una ronda que es el. Va muy de cara para The Clash. Yo no puedo creer esto. De recordatorio para la audiencia, Zoom no tiene garantizada ni mucho menos su primera plaza, ¿eh? O sea que tiene que ganar. Si pierde y gana en el día de mañana S2V, habría un Bo 1 de desempate entre Zoom y S2V, me Por refiero. El primer puesto. Por el primer puesto, que Zoom. No lo tiene todo hecho, que se está jugando mucho en este partido también. Muchísimo. Aparte, después en playoff, puede decidir a quién se puede enfrentar en semis. Es muy importante. O sea, es totalmente relevante este partido. Y la gente, eso igualmente, repito, me lo sigo jugando, ¿eh? Esta ronda tiene mucho sabor italiano, espagueti, pero mucho soba, me parece. Mutiris aguantando, Arki que va a acabar con la vida de Cini, es un 4 para 3, comienzan a entrar al punto de A. Mutiris aguantando detrás de la caja en el head glitch, vamos a ver. Pisa que va con. Está con la C4 en la mano sin limpiar, acaba cayendo a manos de Mutiris. Roman que acaba con Sparker y Aka que tiene que hacer una play individual majestuosa para anotar la novena ronda para su equipo. Klass que consigue acabar con la vida de Just. Uno de 1 para 4, pasamos a un 1 para 2. La C4 vida. ¡Ay! Puede pillar al segundo. Comienza me muero, a comerle, me va muero. A fallar. Le quedan 10 segundos, tiene que ir rápido. Tiene que ir con el cuchillo, comienza a darle con la W. Tiene 5 segundos, vamos a ver si tiene tiempo. Roman que le come, buena granada incendiaria por parte del luso. Séptima ronda para Sau. Al cambio de bando, Clash que vence 8-7. Y yo creo que Clash se merece estar por encima de la gente de Zoo, porque la gente de Zoo es como que no entendió que tenía que exprimirle las neuronas a la gente de Italia. Me parece como lo dejó jugar demasiado. De hecho, estaba jugando más a la reacción. Y a un equipo que a priori tanta diferencia de nivel tiene, no lo dejes jugar. Simplemente atoralo y que te demuestren ellos que puedan leerte la jugada a ti. ¿Okay? No, no respondamos, seamos agresores por parte del ofensivo, el equipo que tiene más diferencia. Bien, bien jugado por la gente de Clash. Me encanta. Hace mucho que no los veía tan bien. O sea. Me sorprende el marcador, lógicamente, porque no me esperaba ni mucho menos que Clash al término de las primeras 15 rondas fuese ganando el equipo de Sau. Pero es que de Terror me lo podría llegar a esperar. O sea, Clash de Terror puede rascar rondas a cualquier equipo de la liga. Pero es que ahora viene la mitad. Ahora claro. Es cuando les quiero ver. Pero, o sea, pero, ahora es cuando tienen que ponerlos encima de la mesa. Puede ser, puede ser. Yo te. Bueno, ahora vamos a esperar hoy seguramente la segunda. Ahora te comento algo. Me estoy adelantando, Frenzy. Me parece que te has adelantado. Tú cuéntame. Ah, vale. Tú cuéntame. Me vale, quedo parado. Sí, tú me cortas. Sí, sí, sí. A lo que voy es que puede ser que tengamos una mejor visión de Clash de Terror, pero ganarle un lado a Zoo, ni en pedo. No te lo. No, 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 nunca lo hubiera sí, esperado. Sí, estoy de acuerdo. Si es lo que te he dicho al principio de la frase, que yo tampoco claro. me lo esperaba. Pero dentro de todas las posibilidades que lo haga es verdad, de Terror, es verdad. Es sí, posible, sí, sí, sí. porque tienen un Terror muchísimo mejor que de bando CT. Sí. Y ahora en el partido, en uno de los partidos más importantes, bueno, en el partido más importante que tienen hasta la fecha, sí, 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 es cuando los tienen que poner encima de la mesa y decir, tenemos este bando CT y lo vamos sí, a sacar sí, sí. a relucir en este partido contra el líder de la competición. La Veremos boloñesa. A ver si lo consiguen. Tiene que meter la boloñesa ahora. De
Veremos a ver si Kaide lo consiguen. Kaide, ¿no?, que va a acabar con la vida de Mutiri. Situación de igualdad numérica. Cuando hombre este se refiere. Kill, ¿eh? Este es el kill. Ese kill es clave. Va a replegarse el señor Pisa. C4 ya colocada al retake jugar a Clash. Y Argi con esa P250 es temible. Lo único malo es que no tiene el chaleco. No tiene chaleco. No entiendo por qué la está usando él. Ahí está. Ahí se cambian, creo. No, sigue usando la Argi. Todos por largo. Parece ya jugando desde el side. Todos por largo, como tú bien dices. Una para Argi, otra más para Jazz. Triple para Jazz en esta ronda. Cierra Sau, que anotan una nueva ronda de pistolas. Ponen la igualada en el marcador 8-8. 8-8. Y acá es donde para mí va a empezar a surgir esto que te comentaba, la de, muchachos, vamos a correrlo un poco, hagamos la gran Argentina, a los petes se lo corre, y listo. Por parte, a ver, es que So tiene que ocupar su rol en la, en, ¿cómo se dice?, en su pieza, que es el protagonista de este partido. No está apareciendo. Cada vez más los italianos están viéndose potencialmente ganadores de este partido. Pues ojo, esto no se convierta en una tragicomedia para el equipo de Exploit. Mucho cuidado. Mientras tanto, forzada al canto por parte de los chicos de Clash. Tres scouts, doble Deagle. Estado que va a acabar con la vida de Pisa. El punto de B, que lo ha vendido por completo el equipo de Clash porque saben dónde se encuentran los chicos de SAU, que parece que van a entrar a... Dime. Me gusta muchísimo la agresión que está teniendo Clash. Ahora lo frenaron. Quiero que sigan más agresivos porque tienen que entender que si no hay agresión van a perder 100% este partido. De momento, SAU que se prepara para lanzar su ofensiva por larga hacia el punto de A. Sparker que pone la primera. Cuidado con la forzada del equipo de Clash. Arki que responde la H, que no es para nada mala. Va a dejar a Roman a 39 puntos de vida. Trata de defenderse Sparker, pero finalmente acaba cayendo a manos de Roman. Con la linterna en la mano, el portugués le tiene pillado. Tiene que salir de allí, se quemaba y hasta acaba finalmente con la vida de Kaiden. Y se queda tan solo con vida acá, con una scout. Lo va a tener complicado. Consigue la primera, pero Just que le acaba eliminando. SAU que se vuelve a poner por delante. Clash que tendrá que hacer una full eco. Y acá me parece que cuando estaban en 4 contra 4, me parece que tendría que haber pusheado un poquito más la gente, creo que era Kaiden, que estaba en la zona de corta, donde su compañero, acá vemos Pisa como pushea, es el más agresivo de los italianos de toda la liga. Y lo que teníamos era que me faltaba un poquito ahí como una continuación por parte de Kaiden para poder hacer un embudo a lo que sería el ataque finalmente de la gente SA por la parte de larga, llegando al bombside de A. Eco. ¿5? Como tú bien dices, 5 piñas. Nunca vi 5 piñas. Ok, 5 piñas, eco. Me suena más a Train esto, por ejemplo. Ay, cuando quieran pasar por largo, le van a caer 18 sí, toneladas. O en medio de miraje, cuidado. Lo quiero ver esto, por favor. Ay, lo van a timear. Si la van a hacer bien. No, le van a caer todas las granadas. No. Los 5 en corta, de momento todavía no tiran las granadas, las están manteniendo. Pacientes los chicos de Clash. Quiero ver esto, por favor. A ver cuando las lanzan. No. ¡Al ataque! ¡Ay, no! qué lástima! ¡Gatillazo! Sí. Por parte de Clash, pero la idea era muy buena, hay que reconocerlo. Sí. Me gustaba la idea. No Bueno, al final, el punto de A que está completamente abierto. Just que ya hace efectivo el plante de la C4. Y al retake van a ir por corta. Se van a ir básicamente al pelotón de fusilamiento. Sí. Mutiri sumando estadísticas. Mutiri sumando bajas. Consigue 2. No puede con la tercera. Cuidado con el caso que le han metido a Roman. Pero, se queda 10 de vida. Se ha asustado incluso. Sí. La mirilla en plan de... No sabe dónde había caído la bala. Ahí está. Tiene estado con una doble. Cierra estado. Pero espera, me gusta la actitud de los italianos con un Rambus con 10 de vida. Da igual. Hay que ir a morir, hay que morir. Pero eso es lo que la actitud que tiene que tener la gente de Clash. Tiene que divertirse dentro del servidor. Es importante que sepas que estás, más allá de jugando bien o mal, que pueda tener una continuación a la acción de mi compañero. Me gusta esta actitud que estás teniendo Clash. De hecho, me parece muy bonito que veamos esto, más allá de que se pierde o no, porque eso significa que si vamos a ver un enfrentamiento directo con un Zero Zone que está siendo mejor equipo que Clash, podamos ver... Oh, ¿cómo vivió? Bueno, qué después suerte. De lo de hoy, después de lo de estas dos últimas semanas, igual me retracto un poco, ¿eh? O sea... Y pero el cambio de jugador todo el tiempo. A bueno, sí, es que están jugando con el suplente, claro. Es que tampoco les podemos medir con la misma. Con los Titus me gusta más Zero Zone, pero Clash está demostrando que puede pelearle de igual a igual a un equipo de Zero Zone, ¿eh? con esta actitud que tiene ahora mismo. Es que Zero Zone, claro, sí que es cierto que estaban jugando con el suplente, pero es que en las últimas dos jornadas han sacado 4 rondas. Claro, pero jugaron con el suplente las últimas dos jugaron con el suplente. Por eso lo digo, que la vara de medir tampoco. Y antes vino el overtime, había venido con este KPI.
Buenas, de Weigers, de Weigers. De Weigers, perdón. Arke acaba con la vida de Aka. Sparker con un triple cuadra en el cómputo global a favor del equipo de Clash. Está Odo que se defiende. Mal humo. Uno para tres al que se enfrenta ahora el portugués. Se van a bustear. De momento que no le ven. Está Odo que al shift recula. Aquí no ha pasado nada. Tiene la C4 en sus manos, pero lo tiene muy complicado. Muy complicado, lo que tiene que hacer es aguantar mucho tiempo para que ellos se dispersen, que no estén en la zona de A. ¡Ay! Era el tiro ese. Esa bala era clave. Porque además a él le han dejado 8 puntos de vida. Trataba de meter la bala pre-fire. No impactaba. Gasta el molly para sacarle de su posición. Le pega la bala en la cabeza. Cae. Cuidado. Esto. Cuidado. Maitea sabe dónde está el segundo. Queda 20 segundos. Tiene que comenzar a moverse. Está Dodo Sparker, que no va a fallar la bala. Novena ronda para Clash, que anota la ronda de armas. Y también hay que darle un punto de mérito para la gente de Clash, donde ya se... Primero, que pusieron por medio, pusieron uno por corta, con Sparker por la zona baja de medio. Y también es que esta defensa exquisita, con ese humo un poquito más adelantado que te permite estar en un off-angle para la gente que está pusheando de larga. Excelente, no sé quién mató a todos, porque vi que Cine había matado a dos, pero no sé quién mató el tercero, creo que había sido Sparker. Y no, Sparker mató medio. No sé quién había, creo que era Pisa, entonces finalmente. Y lo que tenemos es ahora una novena ronda por parte de Clash y ya le han ganado armas contra armas, muchas armas contra armas, ¿eh? Otra vez so pusheando por largo. What the fork? Y Arke que va a conseguir la primera acabando con la vida de Pisa. ¿Quién si no, no? Que estaba en esa zona de corta. Y sí, efectivamente, ¿quién si no? De momento Arki siendo el mejor jugador del partido, ¿eh? Sí, ¿no? 16 kills. No, creo que Mutiris está por ahí. Bueno, ¿eh? Mutiris sí, también debe ir por el estilo. Mira, empatados de hecho. Junto con Jazz y Estadodo, que también están muy de cerca. Perdón, Pisa 16 kills. Ojo Pisa, ¿eh? 18, perdón. Pisa también con 18, por supuesto. Está jugando también muy bien el jugador del equipo de Clash. Y veremos a ver esta ronda, inferioridad numérica y la avanzadilla de Shao Kami, que parece que se va a decidir atrás. Y Mutiris encima, que va a hacer mucho daño en la zona de larga, consigue encima la doble. Esto es lo que no te puede pasar bajo ningún concepto. Y al final, pues los otros 4 integrantes del equipo de Shao que están con vida, pues van a entrar al punto de B. Te limpia por completo, undécima ronda para Shao y va a tener que hacer una eco el equipo de Clash. Sí. Y acá se viene el eco, es importante. Lo clave para ellos también debería ser ganar algo que no deberían ganar a priori, ¿no? Más allá de armas contra armas, tendrían que tener un poquito de fortuna de ganar una forzada, de ganar un eco. Todavía no hemos visto nada de eso por parte de la gente de Clash. A pesar de que vimos ese 5-man HE, ¿no? Que le están ahí aguantando con las nades en la parte de largo, que es muy interesante, muy divertido. Pero bueno, claro, no lo pueden repetir tampoco. Además que tampoco ha salido, sí que es cierto que bueno, ha sido muy visual, pero bueno, no ha salido del todo. Y es una eco por parte del equipo de Clash, que comienzan a correr. Aka que conseguía la primera Roman, que les paraba los kills por partida doble además. Ya es que acaba con la vida de Sparker, es un 4 para 2. Cuidado con Mutiris, que comienza a tornarse a punto de B, que va a limpiar a Kaiden. Se queda tan solo con vida Pisa, que también acaba cayendo 12 a 9. Y Kami, la ronda que vamos a vivir a continuación, es una ronda de partido. Sí, las que me gusta decir a mí, en realidad las rondas de partido no son porque es match point, sino que son rondas que valen doble, ¿no? Si vemos el apartado del bonus, vemos que la gente de Clash ya ha llegado al bonus, unos 3.400, pero claro, si no sacan muchas kills y pierden, si es que pierden y sacan muchas kills, podrían volver a comprar, o si mantienen, por ejemplo, un AUP o lo que sea, pero claro, de perder normalmente deberían hacer una eco de vuelta, y por eso es que el señor Frenzy dice que es una ronda de partido, una ronda que puede valer doble. Están ganando larga constantemente la gente de Zoe, no están cambiando. Ya se consigue la primera, viene el equipo de Clash ahora, buena agresiva por parte de los italianos, mandaban a 3 integrantes y conseguían limpiar a 3 jugadores del equipo de Shao ahora. Cine sí que es cierto que está a 4 puntos de vida, está Dodo que lo sabe, comienza con el spray, no va a impactar la bala. Arki que ya se ha colado en esta zona de coche. No le esperan. Diría que no le esperan, salvo que no haya dado Arki algún paso en falso y le hayan escuchado. No le esperan, de hecho. ¡Ay, se giró Arki! Arki que puede acabar con la vida de Kaiden. De momento está siendo muy paciente el español. ¡Ay, no! Está Dodo. Arki que no. Finalmente encima va a fallar. Ronda para Clash. Dobles dígitos para los italianos. Pero, ¿por qué está Dodo se mostró? Porque de última Arki podía definir y decir, ok, mira, no veo dónde está el otro, sé que está en la zona de rampa. Voy a matar primero a este y después te voy a ayudar a liberarte de la zona de largo. Pero, en definitiva, al estado de dar el primer paso, yo entendí que era como que dispare un poquito, ¿no? La conclusión que sacaron entre él y Arki. Y decir, ok, cuando se mueva el DCT para ir a matarte, se va a girar el otro y va a tener los dos de espalda.
pero era demasiado gambling para mí. Ahí Arki tenía que haber aprovechado mejor. Acá está la ronda que decimos, esas rondas que necesitaba ganar. Décima ronda por parte de la gente de Clash. Está jugando muy bien. Me gusta muchísimo lo que estoy viendo de los italianos. Y que no se apague, loco. Que se mantenga. Pues veremos a ver si sigue. Una ronda también muy importante porque sí que es cierto, Cami, que la economía de Clash no es la mejor, ¿eh? Es que esta vuelve a ser otra ronda de partido prácticamente. Es verdad. Porque además ya no son 3.400 de bonus, en caso de perder serían de Claro, 2.900 claro, claro, claro. y estarían condicionados a hacer un equilibrio 2K Sí. nuevamente. Así que es una ronda clave también esta vigésimo tercera. 100%. Permitime saludar a las dos, más de 2.500 personas que me están mirando. Muchas gracias por elegirnos en esta noche de Counter-Strike. Depende, quizás tarde o mañana. No sé dónde están, si están en Japón. Pero muchas gracias por estar. Molaría que alguien estuviera viendo desde Japón, ¿eh? Bueno, que puede ser, por Puede supuesto. ser, puede ser. Yo tuve un amigo japonés. Tienes amigos en todas las partes del mundo, Es verdad eso. Y trabajar en un hotel, ¿viste? Cami. Ojos Cuidado con Parker, tiene. ¡Ay, Sparker, que Parker! No, se me va a cago. mostrar de más. Mutiris que va a acabar con la vida del italiano. Jazz que va a acabar con la vida de A. Buena baja de Pisa acabando con la vida de Jazz, que trataba de internarse por esa zona central. El punto de A que ya está completamente abierto. El plante de la Cámara. C4 que lo va a accionar está todo. Y Clash que, como tú bien dices, se va a tener que aguantar. Es que sobre todo con lo que vos dijiste, que es una ronda de partido donde no ya han anulado ese bonus de, porque ganaron la última ronda y tiene que ir a guardar sí o sí. Si guardan estos tres jugadores, podrían comprar la siguiente. Acá creo que 1.400 Sí, serían Pisa dos. puede dropear una. Pisa puede dropear una. Y Pisa puede dropear una. Sí, podrían comprar. Ay, ahora se Uy. complica un poco más, ¿eh? Y como Se le pina complica. uno más, sí que Sí. la cosa se pone fea. Vamos a ver Sí, si sí. Mutiris decide asomar. Porque Zini está a 15, Kaiden está a 60. Bueno, sí que es cierto que Zini se está yendo. Vamos, está yendo a otro juego. Está yendo al Source 2. 100%, pero lo que sabemos Buena también es que la guarda, buena gente de guarda. SO sabe la economía y lo está pusheando porque justamente eso, ¿no? Si matan, bueno, es que en realidad ya hicieron la baja importante. Dejar vivos solamente dos jugadores. Para mí la gente de Clash igualmente tiene que comprar esto. No, no puede darse el lujo. De hecho, puede comprar Pisa, puede comprar AK. O sea, sí o sí tiene que comprar. Una fama, me da igual, pero tiene que comprar sí o sí. Sí, Un timeout sin ningún tipo de duda también va a estaría comprar bien. ahora el equipo de Clash. Allí tenemos cómo comienzan a jugar con los dropeos. Y el equipo de Sao Kami, que de momento tiene una muy buena oportunidad para poner la decimocuarta ronda. Sí. Y si la anotan sería la decimoquinta, ¿eh? No De sé. perder, ojo que se viene un equilibrio o un eco. Cuidado. A menos que plante la bomba. Partido que está muy interesante. Sí. Veremos a ver si el equipo de Clash puede seguir dando un poquito más de guerra. Agresiva por parte de Sparker. En la zona de Pid. Le escuda también Zini. Roman ya tratando de ganar esta zona de Xbox. También tratando de ganar en breves esta zona central. El equipo de SAU tomando posicionamiento. Cuidado porque va a haber agresiva por parte de dos hombres del equipo de Clash. Esa se ve en esa zona de oscuro. Ahí está esperando Jazz, que va a conseguir la primera y va a conseguir la segunda. Y aquí la ronda Cami, que prácticamente se la ha fumado a los italianos. Sentenciado el partido, te diría. Tiene que guardar y encima Roman hace la kill en Pisa. Olvídate. Oh, qué pena. Sí. No era mala Era idea, bueno. pero Jazz consiguió una doble muy, muy, Sí. muy clave. Si hubiera hecho la kill ahí, se complicaba muchísimo la ronda para la gente de eso, ¿eh? Y ahora, Cami, a guardar tanto Sparker como Zini, pero me da a mí que los lusos, vamos, van a ir a tratar de cazarle, ¿eh? Mira, de hecho, Sí. por dónde está Mutiris, ya que ya están T-Base. Van a ir a por ellos y quieren denegarles la salvación de A estos dos ver, rifles. lo mejor que podría pasar es que pushee tanto Mutiris que finalmente le puedan robar un AK, ¿no? Pero claro, es que para mí va a haber un tradeo mínimo acá. Uy, la Molly encima. O sea, boah. No hay humo encima. Uy, listo. Buena bala de Igual. Sparker, que va a acabar con Roman. Van a pushear. Comienza con el spray a través de la madera. Tiene buen crossfire los italianos. De momento que no asoman. Comienza con el spray. Se van a mostrar. Consiguen ¿Por la qué? primera. Y va a Uf. conseguir también Sparker acabar con la vida Bien. de Just. Madre mía, de milagro. ¿Por Consiguen salvar qué? las dos armas. Uf. Madre mía, aparte encima se estaban jugando poder comprar o no poder comprar. O sea, poder comprar forzado o comprar con armas todos. Se la jugaron al final muy bien. Bueno, les salió bien, loco. Hay que decirlo también. Les salió bien, le bien. Listo. Es lo que quisieron hacer, les salió bien. Muy Sí. bien. Clash. Este es el mejor partido que he visto de Clash en toda la temporada, sin lugar a dudas. Yo sé que eso quizás lo está tomando un poco menos el partido, pero es el partido. Oh, buena flash ¡Oh! Ahí de la Rafael suerte, que responde acabando con Mutiris. y el chuteo de Roman ahora. Cuidado con la ¡Ay! incendiaria.
No le está tocando a Kaiden de momento. Y va a acabar cayendo finalmente a manos de Roman. Pero Kaiden, que en esta ronda se ha llevado prácticamente un hombre y medio. Porque ha dejado a Roman a 6 puntos de vida. Y ahí está la H de Sparker. Buenísima. Para acabar con la vida del Luso. Es un 4 para 3. Just que acaba con la vida de AK. Y es que está haciendo muchísimo daño en esta zona de oscuro y en esta zona de B. Y veremos a ver qué decisión toma finalmente el equipo de Shaw. Porque Just se ha colado. Y Just que me parece que va a conseguir una baja más, Sí, sí, no, pero ya la baja la hizo. ¡Oh, no, qué buena! Final, no, ¡qué buena! Porque la flash de AK era muy buena y Sparker asomaba para acabar con la vida del Luso. Lo escucha, ¿eh? Y... tiene que escucharlo, tiene que estar escuchándolo, Zini. Zini que de momento sigue aguantando en corta. Consigue la primera Arki. Zini que tiene la jugada. No consigue la primera. Tira la flash, se ha dejado muy tocado a Arki. Le tiran la mori y tiene que asomar. Y el español que no falla. Omar Chacor que se la pone entre ceja y ceja. Ojo. Al italiano rumano. Y se queda tan solo con vida Sparker. Tiene que brillar la estrella italiana. No puede con Arki. Decimoquinta ronda para Shaw. Y la economía por parte de Clash que no es la mejor. No, no es la mejor. Y estoy flipando con el tema del sonido. O quizás es que están gritando el TS, que puede ser tranquilamente, y no se escuche. Pero yo creo que Zini de esa zona escuchaba si corría en la parte de largo. Y sobre todo cuando se le tira a Spawn, Sparker, raro que no lo escuche en esa zona, ¿no, Frenzy? Sí, es raro, pero al final luego... el TS. Lo escuchó, los chicos de Clash. Entonces el TS que están como locos. Un poquito más de revolución en los chicos. Seguro, de Clash. Seguro. Y en esta ronda, Cami, que bueno, pues se puede decidir el partido. Bueno, muy bien, Just, rompiendo la zona de B y encima obligando la rotación de parte de gente de Clash, liberando la zona de A. Muy bien. Mudiri sigue tratando de ganar posicionamiento en la zona central. Jugando muy atrasado de momento el equipo de Shaw, tomándoselo con mucha calma. Setup 2-3, la que propone el equipo de Clash. De cara a esta 26ª ronda, tienen que salvar 5 rondas de partido. Exploit, que está en un poquito más relajados, pero hasta que no esté el 16 en el marcador, no pueden cantar victoria. Roman comienza a avanzar al shift. Prepara el molly. Comienza a asomar Mutiris. El IGL, el uso se la pega a Sparker. Otra más para Estado Do. Cami, esto que se puede terminar de un momento a otro. Se está terminando. 2 famas en manos de la gente de Clash. La victoria pasa por parte de Zini. En esta ronda, y ahí se acabó el sueño. Zini que acaba cayendo, también lo hace AK. Se queda tan solo con B. Kaiden, consigue la primera. Pero es un flash de 1 para 5 con la C4 colocada, sin defuse kit, tagueado, escoteado. Acaba cayendo, ronda para Just Clan, que se la jugará en un partido todo o nada por la salvación contra el equipo de Zero Zone. Y Cami, también el titular de este partido. Tenemos campeón de la fase regular de esta primera edición de la Orange Unity League y es el combinado Luso, el super equipo portugués de Shaw. Felicitaciones al equipo portugués que ahora mismo dijo Movistar Radio ser el mejor de la península. Está enfrentándose a lo mejor del mundo ahora actualmente en la liga, no me acuerdo cuál es, la de Blast Pro Series. Ay, la Premier, la Blast Premier. Y lo que tenemos también es que el repertorio que he mostrado en nuestra Orange Unity League es totalmente, ¿cómo se diría esto? Puesto en un pedestal, porque creo que ha podido jugar de todas las formas posibles, ha remontado buenos partidos. Este partido se le ha complicado muchísimo con los italianos, pero finalmente también se lo sacan. Son polivalentes completamente, como dice el señor Frenzy, y la verdad que merecidísimo. No puedo decir nada más que aplaudirlos un poco. Son unos fucking cracks, dos por tú, son así. No, no, sin duda, vamos, máximos favoritos Cami, llevarse el título en los playoffs, veremos a ver si cumplen con la papeleta. Y por parte de Clash, que lo que decimos, buen bando terror, DCT un poquitillo más atrancados, pero buena cara la que ha dado hoy Clash. Muy buena cara, muy buena cara. Se la tendrá que jugar en ese BO3 contra el equipo de 0-Zone. Bueno, pero es como que nos vendieron el partido del BO3 básicamente, porque de otra forma yo decía, no, para mí 0-Zone 60-40%, yo voy con 0-Zone a muerte, pero ahora mismo lo que decís... ¿Y quién va a presentar 0-Zone en ese partido? ¿Y qué va a pasar? ¿Y Clash va a venir con esta actitud? Porque con esta actitud, ojo con 0-Zone. Imagínate que hacen este partido contra 0-Zone. Podrían ganar las dos, tranquilamente. Sí, sí, sí. Sin duda. Sin duda. De hecho, además, las dos va a ser uno de los mapas que 100% vamos a ver. 100%. 100%. Sí. Completamente. De hecho, no tenemos las fechas, ¿no? Todavía de eso. Pues no lo sé. Pero vamos, están al caer. Si la semana que viene será la próxima. Es verdad, es verdad. Poquito. Estaremos también atentos, también, pues bueno, por nuestras redes sociales, allí lo iremos avanzando todo.
Y sobre todo, Cami, pues eso, hablando también un poquito, que también tendremos más tiempo para hablarlo más adelante, pero es lo que digo, Dust 2 va a ser uno de los enfrentamientos que vamos a tener en ese partido. Inferno. Inferno más de lo mismo, y luego tal vez Train, sea un mapa que Un hemos visto tren. jugar a los dos equipos, seguramente por allá vayan los tiros Sí, 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 sí. en Esos esos tres mapas que mapas. se elegirán para ese partido de ascenso y descenso. Sí, completamente. A menos que haya una sorpresa y que alguien tenga un as bajo la manga, algo así. O Mirage, quizás un Mirage te puede salir. Pero para mí esos tres estos mapas, 66% de eso va a estar seguro. 100%. Pues eso que lo veremos más en adelante, Cami. Tú a día de hoy, contando con que Cerozone juega con su roster titular y que Clash juega, pues bueno, pues lógicamente con su roster titular, ¿qué equipo o cómo crees que está la balanza en porcentaje? Yo creo que el BO3 en un porcentaje es 2-1 Sí. para la gente de Zero Zone y para mí está en un 50, 55-45 a favor de Zero Zone ahora mismo. Será un partido muy interesante de ver. Y por parte de Sao Kami, que lo volvemos a repetir, líderes. Campeones. Campeones de la fase regular, pero es lo que decíamos tú y yo, que uno de los dos puede ser el campeón de las predicciones de la fase regular, pero al final lo Oh. importante es los playoffs. Así que Es verdad. veremos a ver si lo consigue el equipo de Sao. Y vamos a conocer también cuál ha sido el MVP de ese enfrentamiento entre rusos e ¿Pisa? italianos, y se lo va a llevar el señor No, Just, muy que ha bien, jugado un Jazz. grandísimo partido, que Sí, sí, generalmente sí, es sí, la sí. pieza de la que menos se habla de Sao. Invisible. Pero es una pieza, Cami, que necesita cualquier equipo, un hombre que siempre está ahí dando el callo, que hace esas labores que no suelen ser las más visibles, pero las que son muy necesarias también. Bueno, recién en B. O sea, lo que tomaba él solo, o sea, él solo mataba, se hacía el guiso, se lo preparaba, hacía una kill de un italiano, se quedaba abierto, subido en la doble cajas, forzaba las rotaciones, hacía kills muy importantes anti-eco, o sea, muy bien Jazz, creo que es meritorio el MVP para Jazz, realmente. Me siento feliz también con él, porque es como vos decís, es el invisible del equipo de SO. Sin duda, y Cami, nosotros que de este partido poquito tenemos que decir. Vamos a Poquito. ver cómo ha quedado esta jornada por ahora. Vamos a ver los tres partidos. Vamos a hacer un repaso de los tres partidos que hemos tenido en el día de hoy. Victoria apabullante por parte de Heretics contra los Hackers. KPI que vencía también al equipo de Exploit. SAU que acaba de vencer al equipo de Clash, aunque allí ponga 0, 16-10. 0 a 0, 16 a 10, efectivamente. Y para el día de mañana que tendremos este Indead Strafe Titans contra For The Win, que van a ser los teloneros de ese partidazo, Cami, que puede dar un vuelco a la clasificación entre Wigers. Y ese 2V lo veremos en el día de mañana. Esta es la clasificación actualizada con SAU líder, que tan solo ha perdido Linda. tres partidos en esta fase regular de la Orange Unity League. Team Heretics empatado ya en esa segunda plaza. El día de mañana, Cami, que va a ser un auténtico infarto ese S2V contra Wigers. 100%. Y aparte una cosita que no me estamos mencionando. Ojo con ITT. Ojo con ITT que viene jugando muy bien. Recién perdió 0-2 contra Team Heretics. Heretics. Pero el primer mapa lo perdió 17-19. Ojo con ITT, ¿eh? No es fácil, no es fácil ITT. Pero ITT, bueno, ITT en el partido de mañana que no se juega nada, al igual que For The No, Win. no, Es un no. partido que, bueno, pues freestyle, ¿no? Es Sí. freestyle para que los dos equipos, pues bueno, pues tengan esta. Bueno, sobre todo For The Win, ¿no? Que tengan la última toma de contacto en esta primera temporada de la Orange Unity League. Y ITT, pues que se centre también en jugar esos playoffs que tendrá Un de aquí entrenamiento oficial. unos días. Sí, un entrenamiento oficial, más o menos. Os agradecemos, como siempre, a los patrocinadores que nos acompañan y que hacen posible esta retransmisión, tanto a Orange como a Philips OneBlade, que los tenéis allí abajo. También por recordar en nuestras redes sociales, agradeceros a todos los que os habéis pasado por el streaming. Y nada, Cami, que mañana volveremos con más y con mejor CS, con el A full. desenlace de esta jornada de clausura de esta fase regular de la Orange Unity League. Así que Muy espero que bien. paséis una muy buena noche y nos vemos mañana. Adiós. Hasta mañana. En Orange queremos darte la bienvenida de nuevo con este Samsung Galaxy S20 por solo 23,50 euros al mes. O este Samsung Galaxy A20e por 2 euros. Y además ahora un 50% de descuento en tus tarifas sin límite de datos durante 6 meses. Lo que quieres está en Orange. ¿Dónde si no? Llama gratis al 1414. Orange.